que darle el ingreso a Hipólito Yrigoyen, secretario de Populismo K, justamente una agrupación de referencia nuestra en cuanto a la actividad política y social. ¿Cómo estás, Hipólito? Hola Héctor, hola Gabriela, bueno, por supuesto un saludo muy especial para toda la gente que está escuchando. Y ahí, bueno, me sumo a lo que decía Gabriela. Paula Valmedina es la compañera. Sí, estaba por decirlo, ¿viste? Sí. Ay, gracias. Juan Grabois. No, por favor, estamos todos para sumar. Pero bueno, nada, escuchaba con respecto al tema de las expectativas que hay en términos electorales por este paso que ya está al caer, ¿no? Estamos a pocos días de este 13 de agosto, que sin ningún lugar a duda nos va a marcar una fotografía de lo que va a ser en octubre las generales, ¿no? Sí, hace poco, el sábado pasado, inauguraron el local de Populismo K en La Plata. No, yo no pude ir porque estaba justamente con este tema del catarro y demás. Te felicitamos a vos y a todos los compañeros de La Plata. Nosotros decimos que hay temas que atraviesan a toda nuestra sociedad en esta coyuntura electoral, donde si vos votás por lo que en este programa llamamos traidores, que son los libertarios y los Procambiemos, en lugar de votar por los defensores de la soberanía que están en el campo nacional y popular, vas a justamente a generar o abandono, como pasa en general en el tema Malvinas, sucesión, y vas a generar una serie de políticas inveteradas. Acá hacíamos números históricos y poníamos que desde 1853 el conservadurismo liberal proanglosajón ha gobernado 115 años y los gobiernos populares solo 45. Entonces es difícil generar conciencia y conocimiento de esto en la masa del pueblo, porque nos llevamos más por nuestra experiencia inmediata o la experiencia de vida. Pero creo que inclusive tenemos una experiencia reciente, como es el gobierno Procambiemos, y sabemos cuáles son los efectos de los gobiernos conservadores liberales. Como decíamos, bajo el macrismo, conservador significa que te va a reprimir si no aceptas su propuesta. Y te lo están diciendo. Ese es el orden que habla Bullrich. Liberal significa que te van a comer en el mercado las corporaciones, no solamente locales y ventajas y ganancias para minorías, sino que también las internacionales, los centros financieros, como pasó entre el 2015 y el 2019. Hicieron una terrible bicicleta y ganaron miles de millones de dólares. Nunca tampoco robaron a tantos, tanto en tan poco tiempo. Y son pro-anglosajones, eso no tenemos ninguna duda, ¿no? Por eso dimos tanta lucha en el Grupo por Soberanía contra la entrega de Malvinas. ¿Vos pensás, Hipólito, que nuestros compatriotas tienen en claro esto de patria sí, colonia no? Muchas cosas, muchos temas tocaste. Me encanta siempre charlar con ustedes porque, bueno, uno también aprende, ¿no? Bueno, gracias en principio por el tema de mencionar la inauguración de nuestra nueva Casa PECAS, un nuevo espacio en donde pretendemos que sea un multiespacio para diferentes actividades de la militancia, de la cultura. Es un lugar también que va a estar abierto para todos los compañeros de GPS, para el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, así que es un espacio, es una casa grande, es una casa amplia como para poder hacer diversos tipos de actividades. Tuvimos entre 120 y 150 compañeros y compañeras que se acercaron el día sábado que pasó para poder, bueno, hacer inauguración de este espacio. Así que, bueno, una lástima, Héctor, que no pudiste estar junto con otros compañeros de GPS y del movimiento, pero bueno, fue linda la jornada, pero no faltará oportunidad para encontrarnos. Y con respecto, no faltarán oportunidades. Seguro, gracias. Seguro. Hagan de cuenta que esa casa también es de ustedes, y esto es real. Héctor sabe desde el día uno que la casa está abierta para que ustedes también puedan plantear actividades ahí. Me parece que las casas entre compañeros tienen que estar abiertas siempre, y así lo sentimos. Muchas gracias. Además, siempre nos encontramos en la calle. Entonces, una vez que nos encontramos en una casa, ¿no? Y con respecto a lo que vos decías, mira, hace un tiempo que yo me vengo replanteando cosas, puertas hacia adentro, ¿no? Si uno mira las cuestiones de campaña y en términos objetivos, parecería decir uno, qué fácil que me la están haciendo. Por un lado, porque Patricia Bullrich habla públicamente en volver al Fondo Monetario Internacional, en volver a tomar deuda.
Por otro lado, el candidato que elige como vicepresidente Horacio Rodríguez Larreta es el mismo gobernador que está reprimiendo en Jujuy, que no quiere pagarle a los maestros más de 35 mil pesos, que saca a la gente en forma intempestiva de las casas con camionetas blancas a la mejor época de la dictadura cívico-militar, nada más que lo que cambiaron son los vehículos. Se llevaron detenida gente con discapacidad, gente con distintos problemas. Bueno, nada, lo peor de lo peor que se puede expresar en la derecha, en una vida en sociedad, ni siquiera estamos hablando si está bien o no hacerlo en campaña. Pero lo peor y lo más grave es que ellos lo hacen como forma de campaña, como modelo de campaña. Entonces ahí nos tendríamos que poner a pensar y reflexionar todos el tipo de sociedad que tenemos, el tipo de sociedad que estamos construyendo. Por supuesto que generalizar siempre es malo, pero lo que está demostrado es que estas atrocidades que ellos hacen, ya sea desde lo discursivo, como volver a tomar deuda, como decir que hay que desaparecer a Cristina. El otro día hubo algo que se hizo muy, muy viral, en donde una mesa que acompaña a Patricia Bullrich decían que querían una Argentina sin Cristina. Una Argentina sin Cristina cuando venimos nosotros de denunciar un intento de magnicidio de la actual vicepresidenta de la Nación. También tenemos que recordar al conjunto de los argentinos y argentinas que nosotros hoy tenemos como presidenciables o como candidatos a presidente a Massa y a Grabois, porque no la podemos poner a nuestra principal líder política, a la principal líder política del campo nacional y popular, que es Cristina Fernández de Kirchner, porque está proscripta por una justicia que responde a los intereses anglosajones, que responde a los intereses de las grandes minorías, que responde a los intereses de los multimedios que se llenan de plata justamente con todas estas cuestiones. Me parece que nosotros tenemos un problema en el sentido común, porque nosotros cuando nos juntamos, yo diría que el campo nacional y popular en su conjunto, ¿no? ni siquiera ya hago mención solamente al peronismo, porque entiendo que el campo nacional y popular alberga a otros sectores, a otros espacios. Si hay algo que justamente hizo el kirchnerismo, hizo Néstor desde la llegada del 2003, es hacer una transversalidad del espacio mucho más amplio, mucho más grande, en donde muchos sectores que no eran estrictamente peronistas se sintieron adentro. Y me parece que eso, a esa coyuntura política no hay que perderla, hay que entenderla, que tenemos que ser lo más amplio posible, siempre y cuando sean mucho más grandes las coincidencias que los desacuerdos, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista nunca. Pero lo que tampoco podemos perder de vista es que nosotros le estamos hablando de la coyuntura electoral a una sociedad que efectivamente hay un determinado grupo de gente que sigue avalando a la dictadura del 76, hay un grupo de gente que sigue pensando que Malvinas no nos debería importar o que Malvinas ni siquiera es Argentina, hay otro grupo que sigue defendiendo a Benetton o a Lewis cuando está demostrado que son delincuentes. Hay un grupo de argentinos que sigue defendiendo a los que endeudaron en el Banco Nación con la deuda que hizo Vicentín. Entonces, esas cosas, hasta que no se terminan de resolver, por así decirlo, y en esto tenemos que ser muy claros y tenemos que saber poder explicarle al conjunto de los argentinos y argentinas cada uno de los temas una y mil veces. Fíjate que hoy hay candidatos que se expresan con respecto a la expropiación de YPF, cuando está mal dicho y no necesitas ser abogado para saber que no existió una expropiación, porque Argentina solamente lo que hizo fue recuperar el 51% de YPF y es una sociedad mixta. Entonces, hay tantos errores desde lo comunicacional que nosotros tenemos que dar esa batalla. Por eso nosotros siempre decimos y sentimos que en el fondo la batalla es cultural, que la batalla es una batalla de sentido. Y no tenemos que perder esa lucha, tenemos que estar todo el tiempo recordándole a los argentinos y argentinas que van a ir a votar que Patricia Bullrich es la misma que le recortó el salario a los jubilados, que estos candidatos de la derecha son los mismos que estaban en el 2001 y que nos llevaron a la crisis que tuvimos, son los mismos economistas que tomaron la deuda de Mauricio Macri de más de 100 mil millones de dólares entre deuda privada y deuda al Fondo Monetario Internacional. Entonces no vienen a proponer absolutamente nada nuevo, vienen a proponer lo mismo y en este caso ni siquiera se esconden, ni siquiera es que vienen con falsas promesas de que van a mejorar las cosas. Ellos vienen con una campaña de represión, con una campaña de miedo, con una campaña de achicar nuevamente el Estado,
por decirlo así, porque si en el caso de Milei habla de desaparición del Estado, ¿no? Sacarlo público, sacarlo estatal. Entonces yo me gustaría preguntarle a cada uno de los médicos, de los maestros, de los policías, de los bomberos, todo ese conjunto de argentinos y argentinas que tienen un trabajo que, bueno, que podemos nosotros reclamar por un salario más digno, por mejores condiciones de trabajo, pero que sin ningún lugar a duda con el peronismo tienen un trabajo asegurado y que con ningún otro modelo lo tienen, porque ya está demostrado lo que supieron hacer durante 4 años. Vidal, María Eugenia Vidal en la provincia, destruyó la provincia, al igual que lo hizo Mauricio Macri con la nación, ¿no? Entonces, son dos modelos completamente antagónicos, y hoy por hoy, por supuesto, que nosotros nos sometemos a la chicana de ahora están con Massa, lo defienden a Massa. Nosotros no somos masistas, no vamos a hacer, digamos, campaña por un candidato, sino campaña por un modelo. Me parece que de alguna manera están expresadas más que nunca dos modelos de país distintos. Ellos quieren volver a 1910, a un pre-peronismo en donde ni siquiera existían los derechos sindicales. Así que bueno, nada, me parece que está muy, muy claro. Y nosotros acá en la Ciudad de La Plata también tenemos una disputa muy grande, Héctor. Estamos peleando contra el aparato de Julio Garro. Recordemos a los que no son de La Plata y que nos están escuchando, la Ciudad de La Plata es una ciudad que ha crecido exponencialmente, es la segunda ciudad en cantidad de habitantes en la provincia de Buenos Aires después de La Matanza, y obviamente que la derecha, que el macrismo, que Bullrich, que Larreta están jugando muy, pero muy fuerte en la Ciudad de La Plata con una campaña que es despiadada. Por cada cartel del peronismo tenés, no sé, 20 carteles de la derecha. Y estamos hablando de una cantidad de recursos económicos que no son volcados en la ciudad, que no son volcados en la gente. Vos te corres del casco urbano de la ciudad y encontrás una ciudad completamente destruida, encontrás una ciudad abandonada. Es la capital de la provincia de Buenos Aires y te juro por Dios que muchos platenses hace bastante tiempo sentimos vergüenza por no tener una ciudad que podamos mostrarle al resto de los argentinos, ¿no? Vos no tenés acceso en las calles, no tenés luz, no tenés agua, no tenés cloaca. Todo aquello que se queja y que se critica del conurbano bonaerense por tratarlos mal y por hablar en forma peyorativa, el conurbano lo encontrás hoy en la Ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, con una de las ciudades que tienen mayor cantidad de recursos, ¿no? Sí, Garro va para, digamos, su tercer periodo, ¿no? Sería de 8 a 12 años ahora, ¿no? Exacto, aquellos mismos que se quejan de la perpetuidad en el poder. El republicano. Son los mismos que proponen hoy a Julio Garro para una tercera intendencia. A ver, para nosotros se nos haría muy difícil militarla y tratar de pedir un cambio en la ciudad si el intendente o el actual intendente hiciera las cosas bien. Yo a cada vecino, a cada vecina que hablo, que me cruzo, que visitamos, le decimos eso: mirá, si Julio Garro estaría haciendo las cosas bien, nosotros tendríamos poco que hacer acá. Ahora, la verdad es que vos te vas para cualquier barrio de la Ciudad de La Plata por fuera del casco de la ciudad y encontrás barro, encontrás basura, encontrás la salita sin ningún tipo de medicamento. La Ciudad de La Plata creció y no se planificó absolutamente nada. No solo los barrios, sino toda la cuestión edilicia de lo que son escuelas, de lo que son comisarías, de lo que son salitas. Nada, absolutamente nada. Hay 8 años de abandono continuos, ininterrumpidos, en donde, mira, te juro que me ayuda, estoy transitando, estoy volviendo de una actividad, te sacaré una foto para que veas, lo único que ves son carteles de Julio Garro, y te corres de los carteles y ves los charcos de agua, ves la basura, ves la falta de iluminación, prendés la canilla y no te sale el agua. Bueno, esa es la Ciudad de La Plata que tenemos hoy. Sí, y bueno, me parece que ya es tiempo de cambiar en La Plata, ni hablar acá en Capital, donde nos es tan difícil cambiar por diversas razones, y Capital es un gran conglomerado de negocios, por un lado, y una gran caja política para el PRO, y eso lo sabemos todos. Bueno, quería hacer unas precisiones en lo que vos hablabas, cuando ellos dicen república, acá lo decimos bien claro, nosotros somos una democracia argentina,
con un forma de gobierno republicana, pero la república nació y siempre ha sido, y esa república de 1910 era oligarquía pura, el gobierno de pocos para pocos y encima para los para poderes extranjeros. Esa era la oligarquía de 1910, que ellos siempre quieren volver ahí, y como no pueden, porque no se puede volver atrás en los procesos sociales, llegaron al terrorismo de Estado para volver atrás. Después, si no nos gusta nuestro jefe, no nos entreguemos a los brazos del enemigo. O sea, una cosa es que no te guste quien esté de referente. Por eso yo, por ejemplo, en mi casa tenemos la división, pero dentro siempre del campo popular. Doña Olga, mi esposa, puro corazón, va a votar a Massa, pero porque lo manda a Cristina, no por otra cosa. Y yo voy a votar a Grabois, porque ya lo hice con Alberto, lo voté dos veces, así que esta vez prefiero, ambos van con el resto de la lista igual, pero prefiero optar en estas elecciones por Grabois, no la primera en las previas. Y por otro lado, lo que yo veo es que, aunque no sea fácil, tenemos que conservar dos ejes. Un eje es hacia afuera, es decir, no a los traidores, no a los procambiemos, no a los libertarios. Y un eje hacia adentro, que significa que aunque elegimos a Massa, porque llega a la presidencia Massa, si no hace lo que nosotros tenemos como política exterior, que significa tener una política con sentido nacional y regional, si no hace lo que nosotros sostenemos, digamos, dentro de los ejes generales, que es el crecimiento científico e industrial y del consumo y del bienestar de nuestro pueblo, si no defiende como tiene que defender Malvinas, desde adentro vamos a ser flor de despelote, porque así es el campo nacional y popular. Es decir, no es que por votar a Massa vamos a quedar sometidos a Massa, eso ténganlo claro, porque siempre ha sido así, ¿no? No sé. Ya, Héctor, ya hay también un reclamo para el conjunto de los militantes y de agrupaciones y demás que formamos lo que es el Frente de Todos, es por ahí no haberle exigido con la crudeza, con la firmeza que hoy entendemos que debería haber sido necesaria a Alberto, porque nosotros le caemos a Alberto por una cuestión de no haber distribuido todo aquello que se generó. El otro día yo lo escuchaba al Vasco de Miniguren, podemos decir que está del lado nuestro, pero tampoco vamos a decir ni que es peronista ni que es kirchnerista, digamos, qué sé yo. Está ahí como en el medio, por así decirlo. Y lo explicaba muy claramente. Explicaba cómo Argentina, inclusive con la pandemia, en los 3 años de Alberto, Argentina creció macroeconómicamente de una forma extraordinaria. Y por el contrario, el modelo macrista, el modelo que hablaba de abrirse al mundo, el modelo que hablaba de las grandes inversiones, el modelo que hablaba de una Argentina integrada al mundo, cayó no solamente a través de lo que hizo con esa deuda infame que tomamos y de las cuales el peronismo se va a tener que hacer cargo, o el kirchnerismo. Argentina caía al 4.6% del PBI cuando ahora crece al 5% de mínima. Entonces, son dos modelos absolutamente antagónicos, independientemente de los actores y quienes lleven las políticas adelante. Por supuesto que a Alberto le va a quedar en el debe el no haber distribuido todo lo que generamos macroeconómicamente. Pero sí va a haber que reconocerle que tuvo una buena gestión con respecto a la pandemia. Muchos nos olvidamos y no nos queremos ni imaginar lo que hubiese sido la Argentina con un gobierno de derecho, con un gobierno libertario al frente de la pandemia en nuestro país. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todos tenemos claro que va a haber que ajustar los tornillos y que vamos a tener que estar todos atrás de un modelo de país, que fue lo que Cristina prometió. Un plan de gobierno, no atrás de un candidato, sino atrás de un modelo en lo cual todos nos sentamos representados. Alberto habló de la basura o de los sótanos de la democracia con respecto al tema de la justicia. Y es algo que sin ningún lugar a duda vamos a tener que tocar. Argentina, yo creo, más allá de la democracia que tenemos, más allá de esta cuestión representativa de poder cada 2 años elegir a los representantes, nosotros tenemos que ir a un modelo mucho más participativo, en donde se definan algunas cuestiones como la justicia. Vos date cuenta que esta misma justicia, y ni hablar la Corte Suprema de Justicia, es la que sostiene ese modelo de status quo de la Argentina del 1910, en donde sigue obviamente de alguna manera gobernando para esas pequeñas élites, para esas pequeñas minorías,
en donde recusa la coparticipación en contra de Provincia de Buenos Aires a favor de Capital Federal, cuando no le daría ni siquiera ni la dimensión en el territorio ni la cantidad de habitantes como para poder tener la coparticipación que tiene. Y vos fíjate que son cuestiones que de alguna manera, la otra vez nosotros lo hablábamos en una reunión con el gobernador, la provincia puede hacer... Hola. Parece que se cortó. Mientras no hable, y después vamos a hablar con Gabriel, a ver si volvió. Hola, hola, Hipólito. Hola. Bueno. La obscena que... Se te había cortado. Tiene tele por cuadra. Sí, ¿sabés qué te quería decir? Para acompañar ese concepto y después para pasar un poquito a Gabriela, yo creo que el actual gobierno que preside Alberto Fernández se enfrentó a problemas muy fuertes y conservó cierto eje, conservó un eje popular. Él le puso el nombre de progresismo. Para mí es un nombre un poco triste, porque trabajé durante 2-3 años dentro de lo que fue la juventud política para Alfonsín, y eso era progresismo. Nosotros ahora estamos en el campo nacional popular, que es otra cosa, que comparte algunos valores, pero es algo distinto. Se genera o se construye desde lo nacional a lo regional, y por ahí el tema de la izquierda socialdemócrata mucho no nos importa, aunque hay que tener relaciones. Y él se enfrentó al vaciamiento financiero que hizo el macrismo. Es un fenómeno que hay que entenderlo. Eso son 100.000 millones de dólares pedidos a la banca privada y 44.000 millones de dólares pedidos al Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuestión una, el vaciamiento financiero del macrismo. Quizás no lo hizo con algunas políticas que por ahí nos hubieran defendido mejor, porque existió a través de diversas maniobras una fuerte fuga de capitales que continúa a unos 50.000 millones de dólares. Por otro lado, sí, es muy positivo cómo enfrentó a la pandemia, y para nada es cierto eso de que le endilgan los 130.000 muertos, porque eso lamentablemente son consecuencias de una pandemia que a la vez de la horrible y terrible, como siempre señala nuestro compañero el doctor Florencio Morales, política antisalud que hicieron los Procambiemos. Después también tuvo que asumir los temas de la guerra y las variaciones económicas de esa guerra, y ahora tiene la sequía. No ha sido, mientras que el niño mimado de los anglosajones y de los centros financieros como Macri recibió plata por botones, el gobierno de Alberto ha tenido que enfrentar realmente situaciones difíciles, y lo ha enfrentado dentro de lo que es el campo nacional y popular. Ahora, la política exterior, Malvinas muy bien, y otras no tan bien, por aquí no todos compartimos. En cuanto al tema, dos temas que sí que nos generan problemas hoy, que no hizo Alberto. Primero, tener mayor conflicto con los factores de poder local. Y segundo, no comunicar bien. No explicar que el desastre que vivimos ahora son por las políticas inveteradas de esta oligarquía que se llama, que dice que es cambio, y siempre hace lo mismo, hace una bicicleta financiera, y así generaron esos activos de 400.000 millones de dólares en el exterior. Eso había que haberlo comunicado desde el primer día. Y esa contemplación hacia el adversario que pasa la línea y se convierte en enemigo, porque ellos pasan la línea, no se puede dejar. Es importante comunicar la verdad, porque si no pasa lo que nos está pasando ahora, que la gente está desorientada, cree que todo es lo mismo, y no es todo lo mismo. Desde el primer día tenés que hacer la diferencia de cuáles son tus políticas. Así que nosotros respetamos, y creo que va a haber una crónica histórica bastante positiva del gobierno que preside el actual presidente, doctor Alberto Fernández, con sus críticas, como todos. ¿Vos cómo ves, Gabriela, en cuanto a la desorientación, en cuanto a este sentimiento de que son todos iguales, que tiene mucha población, ¿cómo podemos ayudarlo a tomar alguna determinación, si es posible? Uno muchas veces, cuando reflexiona sobre las acciones que ha tenido este gobierno dentro del campo nacional y popular, uno se inclina
y esto me parece interesante, uno se inclina a cuál fue el error, ¿no? Por ejemplo, esto que señalabas, la debilidad o la dificultad en los términos comunicacionales. ¿Por qué me parece interesante cuando reflexionamos qué pasó en el campo nacional y popular? Porque uno está involucrado. Entonces uno supone que tuvimos el inconveniente o el error en el campo comunicacional. O, por ejemplo, en la capacidad distributiva de la bonanza que hemos tenido en estos años, la bonanza productiva o de servicios que la hemos tenido. Y, sin embargo, bueno, no hemos logrado una redistribución más amplia o más contundente. Sí, y uno siempre habla en términos inclusivos, ¿no? Uno siempre dice, no hemos tenido. Eso es porque uno se incluye. El campo nacional y popular es un campo inclusivo. Creo que esto lo tenemos que valorar. Y sí es cierto que requiere mayor participación, sin temor a las propias críticas. Eso por un lado. Es interesante que uno se incluye en esta dificultad. Cuando en el campo antipopular nunca se incluyen, siempre el problema es el ciudadano, siempre el problema lo tiene cada individuo que no se ha esforzado. Entonces, esto me parece interesante, pero tenemos que tener en cuenta que es que las personas que votan a la derecha es lo mismo que sucede cuando en las relaciones no se puede ver el perjuicio, no se puede ver el dolor, no se puede ver el sufrimiento. Y sin embargo, esas personas se quedan en esas relaciones. Bueno, lo mismo sucede con los votos a la derecha. No se puede ver el riesgo personal y social que se corre cuando se vota a una propuesta de gobierno que no incluye la participación de cada uno y de todos. Excelente explicación, eso de esa parcialización, por digamos, ¿cómo se puede decir? Recorte en la conciencia que hace que uno vea una parte nada más de los valores y además como experiencia espiritual, por decir de alguna manera, mental, lo que sea, que voy a decir, bueno, yo no veo el perjuicio para todos, veo lo mío. Y bueno, y quería antes de hablar de vuelta con Hipólito, dejar en claro por qué hablamos de estos temas de Rebelde por Malvinas. Y es así, es por lo siguiente. ¿Qué es la lucha por Malvinas, la causa Malvinas? Es el conflicto entre nuestro pueblo argentino, que es el soberano en el Atlántico Sur, por la efectiva soberanía, poder, aplicación del poder de nuestro pueblo en el Atlántico Sur, sus tres archipiélagos, es decir, Malvinas, Georgias y San Luis del Sur, sus aguas, su lecho marino y subsuelo marino, y la defensa de nuestros intereses antárticos, porque como bien dice Mariano Memoli, están totalmente relacionados el tema Malvinas con Antártida, porque por eso están los colonialistas británicos allí. Entonces, este sería cuál es el conflicto. Después el ámbito. El ámbito tiene dos ámbitos, podríamos decir materiales.
Uno es el todo el largo de nuestro territorio, no es la Argentina bicontinental, los anglosajones se te meten y te buscan conflicto adentro y quieren saquear el resto de nuestro de nuestras riquezas. Entonces, no es que el conflicto del Atlántico Sur está exclusivamente limitado a esa zona geográfica. Después el sujeto. El sujeto no soy ni yo que serví en Malvinas, ni mis compañeros son excombatientes, ni solamente nuestra compañera Gabriela o Hipólito. Es todo nuestro pueblo, salvo los traidores. El sujeto de la lucha por Malvinas han sido generaciones tras generaciones de argentinos que se enfrentaron al poder colonial británico. No somos ni siquiera las generaciones actuales y van a ser las que sigan, aunque pronto vamos a volver a Malvinas. Pero más allá de eso, quiero decir, el sujeto es nuestro pueblo argentino. Después, la táctica del enemigo, justamente, por eso decimos que interesan los temas de política actual. Porque la táctica del enemigo es ponernos presión, tanta presión y de saquearnos, que no podamos meter nunca a presionarlos a ellos en el Atlántico Sur. O sea, eso tenerlo claro, los británicos son especialistas en dividir y en pagar a, con guineas de oro, como decía Napoleón, a los traidores que los tenemos nosotros. Y después, por último, antes de darle paso a Hipólito, la clave está en fortalecer a nuestro pueblo. Y fortalecer a nuestro pueblo es hablar de estos conflictos de poder que tenemos, políticos que tenemos en nuestra sociedad, de política económica y demás. Porque si fortalecemos la conciencia de Argentina nacional, pero de un nacionalismo que viene de los movimientos populares, no de tres tontos que se pintan de la cara y salen a amenazar gente. Entonces, si fortalecemos la conciencia nacional, el colonialismo británico, que es cobarde, se retira. Por eso la actualidad de nuestro pueblo está es directamente la clave para volver a Malvinas y por eso tratamos esos temas aquí. No sé qué pensás vos, Hipólito, sobre eso. Sí, bueno, yo te estaba escuchando atentamente, Héctor. Como yo siempre digo, hablar con ustedes es un placer. Y por ahí a veces uno cuando escucha estos temas que son tan importantes, tan trascendentales, que sin ningún lugar a duda atraviesan toda la coyuntura de nuestra República Argentina, y después uno está militando o está en una campaña más bien en la chiquita, como se suele decir, a veces uno se siente muy chiquito, porque estos temas son los temas. El otro día nosotros cuando hacíamos la inauguración justamente hablábamos de la cuestión de Malvinas, de la cuestión geopolítica, de la cuestión imperioso que Argentina vuelva a restablecer los vínculos con los países hermanos para volver a construir una patria grande, hablar de lo que está pasando en Jujuy, porque en Jujuy está expresado el otro modelo que la derecha quiere imponer en la Argentina. Yo no tengo ningún tipo de duda, ni un ápice de duda de que justamente la derecha lo que propone es lo que está haciendo en Jujuy, evidentemente, salarios paupérrimos, represión, saqueo de nuestros recursos, porque también hay que decir que hay un saqueo de todo lo que es respecto al litio, corrimiento de los pueblos originarios sin darle ningún tipo de reconocimiento, o sea, hay un avasallamiento total a las libertades colectivas, a las libertades sindicales, a las libertades individuales, y uno cuando tiene todo eso enfrente, vos decís, bueno, ¿cómo hago yo para llevar adelante una campaña a nivel local, una campaña acá en La Plata, en donde al vecino, a la vecina, es muy difícil hablarle del liberalismo, es difícil hablarle de Malvinas, es difícil hablar de la coyuntura geopolítica, es difícil hablarle inclusive hasta de Jujuy, siendo una provincia que está acá, nuestra. No necesitas hablar de lo que pasa en los países limítrofes, pero bueno, es muy difícil. Pero de alguna manera uno trata de atar un poco los cabos, tiene que utilizar la inteligencia y explicar que así como vos lo decías recién en Capital Federal, pasa lo mismo que pasa en la ciudad de La Plata. Esa división entre los ciudadanos que necesitan y que merecen vivir bien y aquellos que no les toca nada, ¿no? Vos tenés una ciudad de Buenos Aires muy linda, muy presentable al mundo, en lo que es, digamos, la zona de, obviamente, el 9 de julio, las principales avenidas, lo que es el obelisco, y todo lo que sería la parte turística, y después tenés una inmensa cantidad de gente viviendo en situación de calle cuando la ciudad de Buenos Aires tiene uno de los presupuestos más importantes del mundo, comparables con el presupuesto de Barcelona, por ejemplo, de Madrid. Y en La Plata pasa más o menos lo mismo. Vos tenés una ciudad
que no para de crecer, una ciudad pujante como es la ciudad vecina de Ensenada, con un intendente que está al frente como es Mario Seco, y tenés una ciudad de La Plata que hace 8 años que ha caído en el abandono, es una ciudad que ha sido olvidada, que no tiene ningún tipo de planificación. Y nosotros lo que venimos a proponer con nuestra lista es proponer un candidato joven, un candidato, es una lista joven en su mayoría, pues es una lista que si vos sumás a todos los candidatos y candidatas, es una lista que más o menos tiene un promedio de 28 años, para que la gente sepa y conozca. Son todos compañeros y compañeras que han militado los barrios, son todos compañeros de organizaciones de base, todos compañeros que conforman diferentes agrupaciones, que han estado siempre ayudando en el territorio. O sea, no son esquemas de laburo en donde vienen funcionarios que han estado en diferentes lugares y vienen a chapear qué es lo que hicieron en la gestión y demás. ¿Podés dar precisión sobre qué lista y número o lo que sea? Nosotros, bueno, llevamos como precandidato a intendente al compañero Gastón Castañeto. Gastón Castañeto, compañero de 34 años, que estuvo al frente del Consejo Deliberante, fue concejal por el Frente de Todos, compañero representante de la agrupación Colinas. Nosotros estamos en la lista 4, para que la gente sepa, acá en La Plata va a haber 5 listas, en lo que es Unión por la Patria, y bueno, nosotros expresamos una de esas listas, que de alguna manera somos los únicos que venimos a proponer un cambio generacional, un cambio en la política, no solo en la política de La Plata, sino también dentro de la propia política del peronismo, del kirchnerismo. Por eso te decía, son todos compañeros y compañeras que no han ocupado lugares en gestión, lugares en gestión pública, salvo el caso de nuestro precandidato a intendente, que sí tiene mucha experiencia en el tema, está al cargo ahora de la cuestión alimentaria escolar aquí, dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires. Después tenemos otros compañeros, por supuesto, que han estado en función, pero en su gran mayoría son compañeros y compañeras militantes de base, en donde nos propusimos una cosa y creo que lo vamos de alguna manera llevando a cabo. Nosotros decimos como eslogan, como lema, es la hora de los barrios, porque La Plata, como yo hoy te decía, ha crecido exponencialmente y parece que tenemos un intendente que gobierna, al igual que Horacio Rodríguez Larreta, para el casco urbano, para el casco del centro, digamos. No le interesa absolutamente nada de lo que pase por fuera de lo que es el centro. Y nosotros nos hemos dedicado a hacer una campaña mayoritariamente pensada en los barrios periféricos, en los barrios de afuera. En el caso mío, por ejemplo, ayer yo estuve recorriendo Villa Alba. Villa Alba es el último barrio que está antes de entrar a lo que es Magdalena. O sea, estamos hablando del fondo de la ciudad de La Plata. Tenemos compañeras y compañeros que están en el barrio de Olmos, por ejemplo, que es el otro límite. Tenemos compañeros que están en Villa Lisa, compañeros que están en El Peligro, compañeros que están diseminados por toda la ciudad de La Plata. Y esa es un poco la idea. La idea es hablar con cada vecino, con cada vecina, proponer una lista joven, una lista nueva y un recambio generacional, que creo que también es algo, un reclamo que hay en la ciudad, en la ciudadanía en general, ¿no? Sí, estamos terminando ya el programa, nos quedan 4 minutos y por eso quería pedirle una frase, algo así, nada más que a... Te le pido eso por la falta de tiempo, ¿no? A Gabriela, respecto de cómo, plantarse ante esta campaña, a veces que hay de decepción con el voto. Sé que no es fácil, bueno, pero... Esto es lo importante, la participación. Así como algunos errores los podríamos haber solucionado con la mayor participación para encauzar o para presionar o para orientar ciertas ciertas decisiones en la gestión de los cargos. Lo importante es la participación, mucho caudal, que vayan todos a votar. Y con respecto a la participación, muy interesante el rasgo de la juventud, ¿no? El rasgo que señalaba Hipólito con respecto a la lista en la que él participa, porque justamente, ¿cuál es la experiencia que tiene esa lista? La participación. La participación cotidiana y constante
de la militancia. Entonces, eso hace no solo a un ejercicio de reflexión y de trabajo, sino que hace a un rasgo fundamental en toda propuesta democrática. Gracias. Que es la participación. Gracias, Gabriela. A ver, nos queda 2 minutos. Unas palabras cortas, imperativas quizás, a los vecinos de La Plata y a tus compatriotas en general, por favor, Hipólito. Nada, que los esperamos, que esto es voto a voto, que efectivamente cada compañero, cada compañera que decida apoyarnos con su voto el día 13, va a ser de muchísima importancia, porque creemos efectivamente y estamos absolutamente convencidos de un proyecto, de una propuesta que es más a largo plazo. No es una cuestión solamente, meramente, de que nos juntamos un día y dijimos, bueno, vamos a ver si podemos disputar la ciudad de La Plata. Hay muchos compañeros y compañeras que vienen peleando por un proyecto colectivo, y me parece que eso es lo importante. Tratar de decirle al vecino o la vecina que vamos a estar. Nosotros no hacemos campaña prometiendo cosas que van a ser incumplibles. Lo que sí hacemos es escuchar y ver las necesidades que la gente tiene. Y estamos haciendo eso, estamos prestando el oído, estamos yendo más a escuchar que a prometer cosas. Me parece que lo primero que hay que saber cuáles son las necesidades en cada uno de los barrios, y es lo que hemos estado dedicando a hacer todo este tiempo, escuchar a barrios que han sido olvidados, barrios que no los escucha absolutamente nadie, que levantan un teléfono para hablar con la municipalidad y la municipalidad no los atiende. Entonces, lo que nosotros le venimos a prometer a los vecinos es que no estamos para ocupar un sillón, que no estamos por una cuestión de ambición personal, estamos para tratar de cambiarla, transformar la realidad al conjunto de los y las platenses que viven en nuestra ciudad, y que queremos volver a tener orgullo de la ciudad de La Plata, una ciudad que logró y supo ser emblema de arquitectura y emblema de planeamiento en el mundo entero. Queremos volver a recuperar esa ciudad que nos llenaba de orgullo a todos los platenses. Bueno, muchas gracias. Ustedes siempre están de referente político acá en Rebeldes por Malvinas. Gracias a vos, saludos a Santiago, a todos los compañeros de allá de La Plata. Y queremos decir 2 o 3 cositas rápidas. Lista 4. Sí, cómo no, por supuesto, lista 4 en la ciudad de La Plata, populismo acá. Y queremos decir que aquí no tenemos una visión militarista, más que todo relacionada con la dictadura cívico-militar respecto de Malvinas, sino al contrario, tenemos una visión cívica y integral, que integra todos los sectores de nuestro pueblo en esa lucha. Cuando a veces vemos que se visten de verde, pero en el sentido de como si fuera parte de la dictadura para hablar de temas Malvinas, y nosotros no tenemos nada que ver con eso, eso ya va de suyo. Después, Milei, una cosita que queríamos decir, Milei, deja de hablar de los políticos, vos estás en política y hacer lo mismo, hacer el tema de los pasajes, hacer cosas que vos decís que hacen, como dice la casta política, lo hacés siempre. Y no digas que sos nuevo porque venís de la mano de Villarruel, que reivindica la dictadura cívico-militar, no te se presenta como lo nuevo. ¿Qué tiene de nuevo ese tipo? Nos va a subordinar a los anglosajones como hacen siempre al capital internacional. Quería terminar diciendo eso. Aquí vamos a votar al Campo Nacional y Popular, sin duda alguna, a Unión por la Patria, sus distintas vertientes. Y bueno, quiero terminar como siempre. Van a un acto y están las autoridades nacionales, provinciales, municipales, los artistas, los empresarios. Y luego dicen señoras y señores. Señoras y señores son ustedes, el soberano, los soberanos. No se olviden nunca de eso. Y acompáñennos la próxima semana, porque esto se va a poner cada vez mejor.